Hola, ¿cómo están? Somos Isabela y Mariana. Vamos a dar una clase hoy sobre patada y recepción en rugby. Importante saber y estar conscientes de que podemos utilizar espacios pequeños o adecuar los espacios para practicar cosas como patada o recepción de pelotas. Es una de las cosas que queremos ver hoy, esa adaptación para poder practicarlo y darles ideas para que lo puedan practicar en casa. Para la clase vamos a necesitar tres tipos diferentes de pelota, como las que tiene Mariana, una de tenis, una medianita como la corona pelota, coronavirus, y una de rugby, preferentemente. Conos opcionales, si quieren para usar marcas, vamos a hacer golpeos o algo así como 3 metros para marcar, y si tienen en casa una, o si lo ven después para que lo hagan, es una bolsita de red, no tiene que ser de red, pero es como uno de esos morralitos que se cierra y le pongo un resorte o una agujeta en las manos, y esto va a servir para pegarle la pelota y que regrese a nosotros, ¿de acuerdo? Por favor, busquen el material en lo que empezamos a movernos, esperamos a que lleguen los demás. Y acuérdense que vamos a ver patada y recepción. Importante estar conscientes de que lo podemos practicar de mil formas. Nosotros estamos dos personas practicándolo. Otra de las cosas importantes es que si estoy solito o solita, puedo utilizar una pared y bueno, pegarle con la bola a la pared o aventar la pelota para poder cachar el balón, lo mismo incluso con un pase, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el calentamiento y vamos a empezar muy sencillito, manos en la cintura, a estirar, bueno, a levantar los talones y bajar, vamos a hacerlo 10 veces. Acuérdense que vamos a patear, entonces necesitamos calentar bien las articulaciones, no solo los tobillos, sino también los dedos, por ejemplo. Listo. Pueden hacerlo sin apoyarse en nada o pueden hacerlo apoyándose de alguien. Vamos a hacer swing, empezamos de poco a poco, cortito y despacio, conforme vayan sintiendo libertad de movimiento, van estirando la pierna y dejándola ir un poco más lejos cada vez, hasta el punto máximo donde lleguen casi a tocar con la rodilla la cabeza o al revés. Listo, vamos a poner el otro pie. Esto lo puedo hacer en casa, agarrándome de lo que sea que tenga, en la pared, de mi mamá, el refri, mientras se toman mucho comida. Aumento, velocidad. Listo. Vamos a hacerlo en diagonal. Importante que al principio empezamos con la pierna doblada de atrás y doblada de adelante, como así, y conforme vayamos sintiendo libertad, como hace rato, vamos estirando un poco. Empiezo a estirar y cambiamos. Y
Inspirar. Y listo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios que están siendo parte del programa que tenemos para los atletas de todas las edades en casa, para los que están en mayor, femenil, varonil, hasta los chiquitos. Importante cuidar nuestro cuerpo también a través de estiramientos, equilibrio, movimientos básicos del cuerpo que nos van a ayudar a tener mejores posturas y a reaccionar mejor a diferentes estímulos. ¿Sale? Entonces, si podemos incluir en los calentamientos movimientos como los que vamos a ver a continuación, mejor, ¿sale? Entonces, el primero es el movimiento de gorila. Voy a ir al piso, espero que me alcancen a ver. Voy a poner mis piernas un poco más abiertas de la altura de mis hombros, puntas un poco hacia afuera, una mano al centro y la otra mano afuera. Voy a trasladarme así. Este es el gorila. Y cuando llegue al punto, pues regreso y trabajo el otro lado. Lo hacemos otra vez, en total dos veces. Me impulso con las manos y trato de solo tocar con las puntas de mis pies el piso. Sí. Preferentemente volteo todo el tiempo hacia adelante, ¿ok? El siguiente movimiento es el movimiento de cangrejo. En este punto es importante tener control sobre mis cuatro puntos de apoyo. Entonces, me van a poner de frente, yo estoy de lado y no es tan necesario subir la cadera hasta arriba, pero sí tener control y manejar el equilibrio o un movimiento armónico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir adelante y atrás, como está Mariana, y también vamos a ir de lado, tratando de descomponer la figura lo menos posible. Es decir, ni voy así, ni voy de lado, tratando de que las rodillas se mantengan derechas, las puntas de los pies viendo hacia el frente. Ahora lo que vamos a hacer es caminar y cambiar poco a poco, tratando de pues combinar los movimientos para ir adelante, atrás, a un lado, al otro, y trabajar todos los puntos. Como les dijimos, articulaciones generales como tobillos, rodillas, más arriba, pero también los dedos, ¿de acuerdo? De manos y pies, muñecas, importante. Vamos a hacer la posición de banco, que es básica en rugby. Voy con cuatro puntos. Mariana está de lado para que vean los ángulos de 90 o en L, tanto la rodilla como los pies, cadera y brazos. Estoy aquí y lo que vamos a hacer es despacio y al tono de la respiración voy hacia atrás. Cargo el banco, así se dice. Después me dejo ir un poquito, quedo en banco normal y estiro y bajo la cadera y veo de frente y regreso al banco original. Descanso unos 5 segundos y vamos a hacer esto 3 veces, llevamos una, ¿sale? Entonces, voy arriba, banco normal, acuérdense de que los ojos tienen que ver hacia enfrente, pero no totalmente voltear la cara, ¿de acuerdo? Voy hacia atrás, cargo el banco, voy hacia adelante, despacio, y estiro, sin tocar el piso con los muslos. Voy a banco normal y descanso. Nos queda uno, importante mantener control, entre más armónico o ordenado se ve el movimiento mejor, ¿sale? Hacia arriba, cargo el banco, voy hacia adelante lentamente, bajo cadera sin tocar el piso. Regreso, acomodo para quedar en el ángulo correcto y descanso. Venga,
Vamos a hacer el último ejercicio de calentamiento y es el siguiente. Voy a empezar con las puntas de los pies a la altura, viendo hacia adelante, piernas a la altura de los hombros y voy a empezar a hacer una sentadilla profunda, tocar el suelo, voy arriba lentamente, hago puntas y subo brazos. Vamos a hacer esto un poquito, no más rápido, sino más seguido, ¿sale? Vengo aquí, voy arriba, mantengo el equilibrio, voy a poner de lado. Vamos a hacerlo 5 veces, llevamos una. Trato de mantenerme arriba unos 2 segundos. Me bajo, me doy frente. Nos quedan 2, esta es la penúltima y vamos a hacer la última. Listo. Relajen un poquito las piernas, el material, si todavía no han ido por él, última chance de ir por él. Y agüita si necesitan, vamos a empezar a ver patada, ¿de acuerdo? Bien, para empezar a ver patada, es importante que sepamos que vamos a ver, o nos vamos a concentrar hoy, en ver el movimiento de patear en sí, no los tipos de patada específicamente que hay, aunque los mencionemos. El objetivo principal es el contacto con el balón, ¿de acuerdo? Es por eso que vamos a utilizar 3 diferentes tipos de pelotas para que se acostumbren a pegarle a diferentes tamaños, diferentes densidades, etcétera. ¿Sale? Vamos a empezar con algo previo a la patada. Muchas veces no estamos conscientes de que previo a la patada, hablando de una patada de inicio o en sevens una conversión, tenemos que hacer primero un drop, que es tirar el balón al piso, en cuanto toque el piso, pegarle a la pelota, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer aquí por cuestiones de espacio, pero justamente lo vamos a ajustar para que lo podamos trabajar. Entonces, vamos a empezar bien sencillo a manejar el balón con las manos y de ahí vamos a derivar a los pies, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos a usar los diferentes tipos de pelotas. Mariana va a tener el mediano, yo voy a tener este. Empezamos a botar con una mano y con la otra y lo que queremos es que nos llegue a la altura de la cadera o un poquito más arriba, ¿de acuerdo? Que sea un movimiento firme. No que me tenga que agachar por él o moverme, sino que llegue exactamente al punto que yo quiero. Con las dos manos, con una pelota, paso de una mano a la otra. Lo hago caminando, empiezo a experimentar. Cambio de pelota, vamos a pasar a otra pelota. Entonces, si yo la boto con la punta hacia abajo, es muy probable que lo que siga es que se vaya para otro lado, que no sea arriba exactamente, ¿de acuerdo? Si la boto aquí, puede ir de lado, puede ir hacia mí, puede ir en diagonal hacia adelante, etc. Entonces, el drop, como es con la pelota de rugby, tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Lo que voy a hacer es agarrar el balón con los pulgares un poco juntos en la parte de arriba del balón, de esta forma, junto un poco las manos y siempre con las yemas de los dedos, las palmas no tocan, ¿de acuerdo? Estoy aquí y voy a utilizar mis muñecas, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es hacer este movimiento para que el balón bote y ahorita vamos a ver si yo quiero que le llegue el balón a Mariana, tengo que hacer que el balón bote aquí y bote hacia adelante en el siguiente movimiento del balón. Yo puedo hacer que regrese el balón a mí en un bote,
si lo botó con esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente ejercicio va a ser botar el balón. Yo le voy a mandar el balón a Mariana. Si no tenemos compañero, lo puedo hacer en la pared. Lo más importante es que bote y que vaya hacia adelante después del bote, ¿de acuerdo? Entonces, uso mis muñecas, me pongo en la posición que les dije, con pulgares arriba, y voy hacia allá, y es importante que el balón vaya hacia adelante. Entonces, empiezo a ajustar. Importante el muñequeo, a lo mejor voy a necesitar poner los pulgares un poquito más arriba, de acuerdo, como dependiendo cómo se acomoden. ¿Por qué? Porque voy a darle más vuelta al balón. Cuando yo lo boto y quiero que regrese hacia mí, en lo personal los pongo un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Es cosa de que lo vayan midiendo ustedes. Tampoco hay una sola receta. Mientras salga, está perfecto. Pues aquí también empezamos a activar las manos para la restricción de que vamos a ver al ratito. Es importante, si lo puedo hacer con las diferentes pelotas también. Incluso si estoy con alguien, lo puedo hacer un poquito más rápido y jugar con dos pelotas. Y entonces, ir así. El movimiento de la muñeca es el mismo. Lo que cambia con el balón de rugby es cómo agarras el balón, ¿de acuerdo? Bien, vamos a cambiar de ejercicio. Y ahora sí, vamos a pasar a la explicación de la patada. Acuérdense que estamos viendo la forma de pegarle al balón, la experiencia del contacto del pie o de la pierna con el balón. Una de las preguntas más grandes en una patada es ¿con qué parte se le pega o se patea un balón? ¿Con qué parte? Con el peine, donde están las agujetas, es la parte que hace contacto. Es la parte más fuerte que tenemos del pie porque tiene más espacio. Justo, la parte más fuerte y la parte que contacta es la que acaba de decir Mariana, el empeine o las agujetas. Pero una de las preguntas que te hacen cuando aprendes a patear es ¿con qué se patea un balón? Y sí se contacta con eso, pero se patea con toda la pierna. Entonces vamos a concentrarnos en tres puntos clave para pegarle a un balón, ¿de acuerdo? Ya sea de rugby, ya sea de tenis o la pelota coronavirus que traemos hoy. Entonces, el primer paso es pie de ballet. El pie de ballet, o con pie de ballet nos referimos a que traen el pie hacia atrás y que enseñen el empeine, digamos que hacia adelante, ¿ok? Entonces, eso implica el segundo punto clave, que va a ser mover la pierna. En realidad, el pie contacta, pero el pie no se mueve a la hora de golpear el balón. Lo que se mueve es la pierna. El pie ya está trabado. Entonces tenemos nuestros primeros dos puntos clave, que es pie de bailarina y movimiento de pierna. ¿De acuerdo? Se va viendo más o menos así. El tercero, que es bien importante y que es algo que nos falla la mayoría cuando estamos aprendiendo a patear, es contactar firme el balón a la hora de pegarle, ¿ok? Entonces, ya tengo mi pie de bailarina, como me dijeron, ya tengo consciente el movimiento que va a hacer con la pierna y que el pie se queda trabado hacia atrás. Y justamente cuando le pego al balón, no tengo que aflojar el pie, sino tiene que quedarse firme al pegarle al balón, ¿de acuerdo? Esos tres puntos claves son los que vamos a ver ahorita. Entonces, para eso, vamos a utilizar primero una pelota de tenis. Y lo que vamos a hacer es bien sencillito, vamos a trabar el pie y vamos a dominar el balón. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, le voy a pegar hacia arriba, que llegue más o menos a la altura de mi cabeza y la cacho. Este ejercicio le hacemos uno por uno, un golpeo, una cachada, un golpeo, una cachada. Sencillito, voy aquí y cacho. La pelota tiene toda mi atención porque obviamente es una pelota chica, voy cambiando de pierna y si se me va el balón no pasa nada, es algo totalmente normal, ¿de acuerdo? Y
Entonces, viene bailarina, muevo la pierna y contacto firme. Esas tres cosas. Empiezo a usar los dos pies. Sigo moviéndome. Podemos variar el balón. Igual Mariana puede usar el medianito para que vayan viendo la diferencia. Y vamos a ir explicando un poquito las dificultades que se nos presentan a la hora de patear el balón. Una de ellas, y la primera, es algo parecido al drop, y es dejar caer el balón o lanzar el balón, o en qué momento le pego a la hora de soltarlo. Hay veces que nos adelantamos al movimiento, no hemos soltado el balón y le quiero ya pegar y se desfasa el golpeo. Hay veces que me espero demasiado y le pego ya en el suelo y no me sale como yo quiero. Entonces, más o menos una distancia de 45 grados. Lo principal es que las agujetas vean hacia donde quiero que vaya el balón. En este caso es hacia arriba, ¿ok? Pues voy aquí. Sigo un poquito más. Acuérdense que ya cambiamos de pelota. Mariana tiene la mediana, yo tengo la chiquita. Y estamos usando las dos piernas. Voy aquí, tratando de que llegue hacia la, bueno, a la altura de mi cabeza, lo más controlado que se pueda, ¿de acuerdo? Pie de bailarina, muevo la pierna porque el pie se queda trabado y cambio. Venga, vamos a hacer una variante de este y va a ser la siguiente. Vamos a botar el balón para agarrar otro timing. Y cuando venga arriba le vamos a pegar y agarrar el balón, ¿de acuerdo? Entonces, bota el balón, lo espero y lo cacho. Bota el balón, pego y cacho. Acuérdense, pie de bailarina, contacto firme y que las agujetas estén viendo hacia donde quiero que vaya el balón. Importantísimo dejar el pie firme y hacia atrás, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar una gran diferencia. Si el balón me botó muy cerca, puedo ajustar y hacerme para atrás, lo mismo que si muy adelante, ¿de acuerdo? Experimenten, vayan cambiando de pelota de una vez. Acuérdense que nosotros lo estamos haciendo con diferentes. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un golpeo que se llama golpeo bala, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la pelota de la de coronavirus, ¿está bien? La medianita. Esta es la más fácil que tenemos ahorita porque es la más grande, redonda, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que es más fácil el contacto y es más fácil que salga hacia donde nosotros queramos. Entonces, mismos tres puntos clave, pero lo que vamos a buscar es que el balón vaya derecho como una bala. Para eso, y esto se asemeja un poco a las patadas que hacemos en rugby como patada de salida, vamos a quedarnos en un pie, hacer pie de bailarina, estar conscientes de que tenemos que mover la pierna y las agujetas van a ver las piernas o la cadera de Mariana, ¿de acuerdo? Para yo poder realizar este golpeo me tengo que agachar y mi pierna va a ser esta. ¿De acuerdo? Entonces Mariana está lista para recibir y yo dejo aquí mi pierna. Importante dejar un segundo la pierna ahí después de pegarle, ¿de acuerdo? Vamos a realizar 10 golpeos con cada pierna. Nosotros vamos a hacer 5 y 5. Importante ir corrigiendo. Si veo que me salió, por ejemplo, muy arriba, eso quiere decir que agarré la pelota un poquito tarde o no me agaché lo suficiente. Pues hagan punta, incluso al terminar me quedo con el pie de bailarina un segundito, un medio segundito ahí, ¿vale? Con la pierna estirada. Eso nos va a ayudar para darle forma a las patadas ya cuando usamos el balón de rugby y que queramos que vayan más altas y demás. Vamos a cambiar de pierna. Importante, vean cómo Mariana movió toda la pierna para pegarle y dejó la pierna extendida ahí.
cambiamos de pelota. ¿Cuál es la dificultad o por qué nos tomamos el tiempo de hacerlo justamente con diferentes tipos de pelotas, estos tipos de golpeos? Porque es diferente el contacto con la parte dura del empeine si le pegamos a esa pelota que si le pegamos a la de tenis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agacharnos y a hacer lo mismo con la pelota de tenis brevemente. Nada más para que veamos y que sientan cómo es diferente. Vamos alternando piernas, el golpeo, ¿de acuerdo? La última. Y vamos a pasar al balón de rugby. ¿De acuerdo? Mismo golpeo bala. Y aquí es importante, vamos a empezar a sentir a la parte que casi siempre vamos a utilizar para pegarle al balón, que es esta parte de abajo, ¿ok? La parte dura del balón son las puntas, digamos, ¿ok? Entonces, lo que quiero hacer es que la pelota vaya recta totalmente y fuerte para que mi golpeo se complete en forma paralela al piso, digamos, ¿ok? Estoy aquí y dejo la pierna. Después de haber pateado la pelota de tenis y la pelota mediana, esto se vuelve mucho más sencillo. Vamos alternando piernas. Y si se fijan, entre más contactos, la parte dura del balón, mejor o más derechito sale, ¿de acuerdo? Última. Listo. Ahora vamos a utilizar por último, para la clase de patadas, la bolsita que les dijimos. Vamos a meter el balón ahí, la bolsita de Mariana. Le cerramos. Y es como de esas que venden en los parques. Vamos a agarrar el balón y quiero que vean, o queremos que vean, cómo es una patada de drop con los tres puntos claves, fijándose en el pie de bailarina, en el movimiento de la pierna y en el contacto firme antes, durante y después del golpeo, ¿de acuerdo? Entonces, una patada de salida más o menos se vería así. El balón sale hacia arriba. Mi pierna está como no totalmente paralela al piso, pero se levanta la parte anterior de la pierna y le pego con las agujetas. Si quiero y estoy trabajando patada de salida, quiero que mis agujetas o mi pene vean hacia el cielo, ¿de acuerdo? Estoy aquí. No nos concentramos en los tipos de golpeos porque hay bastantes, entonces... eso lo vamos a ver otro día, pero en una patada de salida tengo que agachar la cabeza y dejar la pierna súper, súper estirada para casi como empezamos al principio en el swing, que mi cabeza toque la rodilla, ¿de acuerdo? Entonces, voy aquí, ¿de acuerdo? Esta es una súper herramienta para poder pasar, patear adentro de la casa, ¿de acuerdo? Es todo por hoy en patada, vamos a seguir con recepción, Mariana nos va a explicar. Importante, si tienen como alguna duda, lo que sea, acudir a nosotros o en muchos videos que, con permiso de sus papás, si son menores de edad, pueden buscar en internet, ¿de acuerdo? Bueno, primero saludos a José Antonio Vado, a Ángel Rosas, a Concepción Collado, David Diego Carranza, saludos y gracias por vernos. A continuación vamos a ver la cuestión de la recepción. Es importante que todos los jugadores tengamos conocimiento sobre estas herramientas porque en el campo cualquiera nos toca cachar una patada y también otras situaciones que en cualquier momento del juego está permitido patear. Entonces solamente cuando estamos en una posición fija es cuando no es permitido patear, pero cuando la pelota está en juego, en cualquier momento puedes utilizar una patada como un recurso para avanzar. Entonces, por eso es súper importante que todos aprendamos los fundamentos básicos de la patada para poder tomar una decisión y poder ayudar a nuestro equipo. Como lo hemos visto en varias clases,
todos hacemos todo y todos colaboramos en todas las partes del juego. Entonces, vamos a ver los ejercicios de recepción. Los puntos más importantes para la recepción es tener concentración sobre la pelota. Luego a veces nos gana un poco la presión y empezamos como a pensar en, ahí viene, mi abuelita me está mandando un saludo, tengo sed, un montón de cosas, y nos olvidamos del objetivo. Entonces, el primer punto es fijarlo y tener en cuenta que va a venir desde arriba y voy a tener yo que ir hacia la pelota. La pelota ya tiene una trayectoria y ya está en aire. Entonces, yo como jugador tengo que decidir en qué punto del área me voy a colocar. Si yo me coloco con respecto a la pelota antes, la pelota probablemente me va a caer para atrás y no la voy a cachar. Si yo voy corriendo y me quedo antes de la pelota, nunca la voy a atrapar y me voy a quedar corta. Entonces, yo siempre tengo que estar con respecto a la pelota en vertical para poder tenerla. Entonces, vamos a recapitular. Entonces, es fijar el objetivo, ajustar la distancia y el último punto va a ser amortiguar la caída de la pelota. Muchas veces nosotros vamos y la pateamos. En muchos ejercicios ya hemos visto cómo cachar una pelota y ese momento. La pelota viene desde arriba y vamos nosotros a tocarla con la punta de nuestros dedos y traerla hacia nuestro cuerpo y agacharnos. Esto nos ayuda a dos cosas. Uno, a que la pelota no se caiga hacia adelante. Entonces, yo primero que nada voy a colocar mi pie hacia el frente y voy a girar un poquito el cuerpo para que pueda retenerla. Entonces, voy a llevarla de arriba hacia abajo y ya me protejo. ¿Ven? El segundo punto es que yo voy a agacharme un poquito por si tengo que recibir un impacto. Yo ya tengo un poquito más de control sobre mi cuerpo y no estoy exponiendo mis costillas ni mi lateral. Entonces, vamos otra vez a hacer la amplificación de este. Entonces, si yo llego aquí y me quedo, Isabela va a llegar y me va a pegar. Entonces, yo voy a amortiguar y voy a esperar un golpe. ¿Bien? Entonces, estas son como las cosas principales de cómo atrapar una pelota. Vamos a hacer diferentes capturas con la pelota. Una ella, una yo. Las cosas importantes, el cuerpo, tomarlo con la punta de los dedos y llegar hacia nosotros y agacharnos. Vamos a hacerlo unos 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pueden ir alternando de lado, ¿bien? Bien, entonces el siguiente va a ser. Sí, ganamos el balón. Si nada más tienen una, pues no pasa nada, la compartimos ya, ¿no? Igual si están. Entonces, yo se la voy a lanzar a ella, la recepción. Está, me voy a alejar un poquito de ella para que ella tenga el lugar hacia donde caminar, ¿no? Entonces, va a ser fácil. Yo también. Vamos a continuar con el rugby. Cosas importantes: siempre mirar el objetivo. Al igual que cuando vamos a impactar, tenemos que guardar bien la pelota. Entonces, algo que muchos tal vez nos hayan enseñado a cachar es juntar un poco nuestros codos para que no tengamos un hueco. Entonces, cuando a ella le cae la pelota, va a juntar. Si no los junto lo suficiente, se me va a ir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí junto, no hay posibilidad. Junto y pego los codos casi en el abdomen, lo más cómodo posible, ¿no? Voy a juntar y voy a enconcharme sobre la pelota. Bien, vamos otra vez a intentarlo.
pasar al siguiente, que es con sal. ¿Eh? Vamos a ocupar las pelotas de tenis, porque ahora hay que sanar. Cosas esenciales. Yo ya amortigué el impacto de la pelota, pero, por ejemplo, en los juegos de rugby vemos que hay que saltar muchas veces. Esto es uno, porque quien salte más alto va a tener la pelota más rápidamente. Entonces, para saltar, generalmente nos vamos a encontrar dos personas y vamos a saltar, ¿no? Entonces, el objetivo es saltar con la pierna y chocar sobre ella. Ahorita no vamos a chocar, solamente vamos a hacer el movimiento de saltar y caer otra vez. Importante agarrar la pelota, como dice Mariana, en el punto más alto para tener más posibilidad de ganarla, ¿no? Obviamente los que son más altos tienen una ventaja injustificada en la vida, pero pues, si tienes muchas piernas, puedes saltar un montón, ¿no? Hemos visto gente que salta, Dani salta, no sé, como un metro, seguramente o más. Entonces, primero vamos a ir con nuestra pelota, la vamos a lanzar, vamos a saltar e intentar evitar el movimiento, ¿bien? Cosas importantes, empiecen a hacerlo al mismo tiempo, al unísono, para que tengan coordinación. Entonces, si primero pensamos en saltar, nos vamos a quedar o sin la pelota o nos van a dar un golpe. Entonces, hay que intentarlo al mismo tiempo. Otra cosa importante, estirar los brazos cuando saltamos. Si nos quedamos aquí nada más a que nos caiga, vamos a perder esta altura. Ya nada más cachamos a la altura de nuestra cabeza. Bien, vamos a cambiar de pelota. No, pues igual. Entonces, igual vamos a hacer lo mismo, girar la pelota. Saltar. Vamos a saltar e intentar girar un poquito el cuerpo justo para hacer el choque. Entonces vamos a simularlo desde aquí y ella giró hacia el sentido donde están sus compañeras. Entonces, si somos dos contrincantes, ella va a tomar la pelota, va a girar y va a girar hacia allá para que si cae al piso pueda dar la pelota o sea más fácil, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito, no vamos a chocar, solamente como para tener la noción de cuál es el nivel. Vamos a recapitular un poquito sobre esto. Vamos a saltar lo más alto posible y cuando giramos, nosotros giramos con fuerza sobre esta pierna. Entonces, la rodilla es la que como que nos impulsa hacia nuestro equipo. Entonces nos protegemos ya de todo y intentar hacerlo como en un movimiento rápido. Vamos a hacerlo una vez más para poder girar. No nos preocupemos por cuánto nos va a doler, sino porque vamos a tener la pelota, que eso es lo más importante. Ahora vamos a hacer con nuestro compañero diferentes capturas. Ahorita le voy a dar vueltas sobre su eje, entonces ella va a girar, yo le voy a dar la pelota, le voy a decir lista y en ese momento, ¿lista? ¿Ya? No. ¿Tiramos? ¿Listo? ¿Tiramos? ¿Listo? ¿Listo más arriba? Estoy fallando. ¿Tiramos? ¿Listo? Bien. Bueno, vamos desde el suelo a intentar capturar la pelota. ¿Listo? Arriba. Vamos a acercársela más desde el suelo. ¡Arriba! ¡Ay!
Bien, siempre es importante hacer ejercicios desde el suelo porque pasamos prácticamente 70% del juego en el suelo. ¿Está? Que estemos por el suelo, se te taclea más. O el que se la pelota más tiene. Suelo. Bien. Ahora vamos a ir un poco de espaldas, pero de ese lado para correr así. Con el balón diferente. De espaldas y la pelota va a ir así. Bien, ahí todo. Espaldas. Espalda. Bien. Muy bien. Vamos a. Ahora yo voy a hacer los ejercicios y vamos a empezar por girar, ¿no? Sí. Girar, dos giras, girar y bueno. Giro. Giro. Bien. Ahí Mariana hizo un recorrido y se puso justo abajo del balón para poder cacharlo y cumplir con el punto clave que le dio. Ahí, perdón. Giro. Venga. ¿Lista? ¡Giro! Uno más. ¡Giro! Eso es. Bien. Hasta que sigue, que es desde el suelo. Desde el suelo. Importante ver el valor del tiempo, ¿de acuerdo? Buenísimo. Venga, hay que ajustar yo ahí. Y me disculpo de Barbara María. Bueno. Bien. Y de espaldas. Espaldas. ¿Vale? Empieza como a moverte y te lo. ¿Lista? Venga, empiezo a hacer un recorrido. ¿Lista? Venga, dos más. ¿Lista? Y último. ¿Lista? Bien, pues vamos a pasar a la parte del estiramiento. Vamos a dejar la pelota, todo, y ya vamos a empezar a aflojar nuestros músculos. Vimos bastante sobre el cuerpo. Como ven, patear y recibir es una acción de todo el cuerpo. Involucra todo y todos nuestros sentidos. Desde el visual al auditivo, todo. Casi, casi saboreen el progreso. Cuando vengan hacia ustedes. Entonces vamos a abrir nuestras piernas a la altura de nuestros hombros. Y vamos a tocar el piso con nuestras palmas. Y nos dejamos caer unos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1. Vamos ahora hacia el piso y con las piernas abiertas vamos a ir hacia una de nuestras rodillas. Igual 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Bien, ahora vamos a meter una pierna y la otra. Y vamos a torcer un poquito para poder estirar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, pues ahora nada más.
Vamos a mover un poquito nuestras piernas, suavemente. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a estirar nuestro tronco lo más que pueda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora hacia atrás. Vamos de frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y listos. Importante, sí, estuvieron mucho rato pegándole al balón, si ven la clase después y la van ahí medio siguiendo o si ya les pasó. Hay veces que se aprieta la telita que cubre al hueso del empeine a la hora de estarle pegando. Es importante que se den un masajito después de bañarse, que cuiden también esa parte, aunque no haya músculo, también hay terminaciones nerviosas y también hay partes que se tensan, ¿de acuerdo? Entonces cuiden también esa parte. Si necesitan mover las articulaciones, también es importante, porque hay veces que del golpeo, de tanto usarlas, pues se van apretando, ¿ok? Y es algo normal. Bueno, esta fue la clase de pateo y recepción. Esperamos les haya gustado, les interese mejorar su pateo y su recepción. Y como les explico, esto es una habilidad que ocupamos todo el tiempo en la cancha y es una habilidad que es buena que todo el mundo sepa utilizarla y ejecutarla y ganar puntos con ella. Entonces, por nuestra parte fue todo, gran clase y hasta pronto. Adiós, que estén bien.